El 1 de julio del 2020 entró en vigor el nuevo T-MEC, que moderniza las reglas de comercio e inversión entre México, Estados Unidos y Canadá. Los tres países de América del Norte somos la región económica más grande del mundo, 493 millones de personas, 26 billones de dólares americanos en PIB y 323 mil millones en inversión extranjera. Anteriormente, el comercio bilateral Canadá-México fue menor a 1.5 mil millones de dólares. Hoy en día, es más de 40 mil millones de dólares. México es el tercer socio comercial de Canadá y Canadá es el tercer socio inversionista más importante en México. El T-MEC es un acuerdo moderno, incluyente, progresista y sustentable con nuevos capítulos en comercio digital, laboral, de género, pequeñas y medianas empresas y medio ambiente, que dan certidumbre y estabilidad a nuestras empresas. De acuerdo a las capacidades de Canadá y la demanda en México, la energía renovable es un sector clave para el incremento en el comercio. Las empresas canadienses han invertido más de 4.1 mil millones de dólares en México, generando miles de empleos. Su desarrollo tecnológico en energías renovables, como la eólica y solar, ayudan al sector productivo mexicano a bajar sus costos operativos y minimizar su huella en el medio ambiente. El T-MEC nos ayudará en la recuperación económica y a construir cadenas de suministros aún más fuertes. Hoy en día, hecho en América del Norte, significa productos de alta calidad y precios competitivos para hacer frente a un mundo cada vez más globalizado. Siempre hemos sido buenos vecinos y el T-MEC nos da la oportunidad de acercarnos aún más, conocernos más.